Hebraica Maccabi consiguió un gran triunfo aquí en Plaza de las Misiones porque no arrancó bien. Goes tomó una primera ventaja de 12 a 0 en el inicio mismo del juego. También en el primer tiempo, de la mano de Marotta, de lo que hacía Alejandro Acosta, el conjunto misionero parecía pasar por encima a su rival, sacando hasta 15 de renta. Sin embargo, todo cambió a partir del tercer cuarto, de la mano de García Morales, también de lo que hacía Michael Hicks, siendo más sólido también Luciano Parodi a la hora de la conducción, pero fundamentalmente defendiendo. Así es que Hebraica y Maccabi en el último cuarto ya lo pudo dar vuelta y sobre el cierre se terminó quedando con un triunfo que festejó el conjunto macabeo. También festejó Trujillo porque queda como único líder en esta Liga Uruguaya de Básquetbol, el que tuvo en la permanencia el descenso del conjunto de Atenas, también la victoria de Bohemios ante Urunday Universitario y el triunfo de Aguada ante el conjunto de Tabaré, máxima diferencia en un partido en la historia de Liga Uruguaya. 60 fue la renta a favor del conjunto aguatero. Aquí ganó Hebraica y festeja Trujillo, que es el único líder que tiene la Liga Uruguaya de Básquet.